desarrollo y la innovación rural requieren de instituciones y personas vinculadas al territorio que sean capaces de descubrir nuevas oportunidades, investigar sobre la viabilidad de diferentes proyectos e impartir la formación necesaria en los procesos de cambio. Estas son algunas de las funciones que cumplen los Centros de Desarrollo Rural o CDRs en todo el territorio nacional. Confederados bajo la ONG de Acción Social COCEDER, cada uno de estos centros atiende las particularidades del ámbito en el que actúa para llevar a cabo una labor integral que incluye programas de inclusión, de medio ambiente y de tiempo libre, entre otros. Hemos hablado con Estefanía del Pozo y Jacinto Alonso, miembros del CDR Valdecea, en Mayorga, que desarrolla su trabajo en el norte de la provincia de Valladolid. Trabajamos en 35 pueblos de toda la zona norte de Valladolid y nos encargamos de dinamizar, ayudar a las personas, colaborar en todo lo que podemos, hacer formación. Tenemos diferentes programas que van desde infancia hasta personas mayores y desde ahí, pues todo lo que os penséis que pueda caber, aquí está Valdecea y entra. Y entonces, bueno, también es un sitio de apoyo social a las personas porque, bueno, al final somos un punto de referencia que vienen aquí siempre, pues, a subvenciones, a ayudas, a currículum, a trabajo, a formación. Entonces, bueno, es un poco, así en resumen, lo que hacemos en nuestro día a día. Dentro del programa de medio ambiente, el CDR Valdecea viene desarrollando algunos proyectos de investigación en colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, cuyo objetivo final es dotar de herramientas innovadoras a la actividad agrícola en el entorno de Mayorga, aplicando además criterios ambientales que favorezcan la sostenibilidad. Actualmente trabajan en la búsqueda y el análisis de viabilidad de cultivos alternativos para la comarca, como el trigo sarraceno. Y bueno, pues la idea es ofrecer esos resultados a los agricultores, ya de hecho voy hablando con algunos, que hemos hecho, de lo que se puede hacer, y bueno, pues darles la posibilidad de un estudio, un trabajo y decirles, pues esto puedes tomarlo como alternativa en tu campo. Además es un cultivo, por ejemplo, este, que se planta muy tarde y te permite igual dos cosechas. Este cultivo de regadío, pensado para la alimentación humana, podría permitir la diversificación de la base agraria de la zona. Además, desde el CDR también plantean la posibilidad de realizar una primera transformación del producto en el mismo entorno. Hasta este momento ya han realizado una experiencia de plantación para comprobar la viabilidad del cultivo. Lo más difícil, aseguran, será promocionarlo entre los agricultores de la zona, que son los que finalmente han de tomar la decisión de plantarlo. Al final siempre ha sido aquí una agricultura más tradicional en la que han visto resultados, entonces ahora cambiarles el chip y les dices que otro cultivo, a lo mejor a gente de 40, 50 años, otro cultivo nuevo y que no han visto a nadie, pues al final es la mayor dificultad de decir, pues mira, dejo mi cereal y empiezo a plantar trigo sarraceno. Nosotros hemos realizado el curso de incorporación a la empresa agraria, que sobre todo viene gente joven que se quiere dedicar a esto. Entonces, bueno, a lo mejor hay gente que quiere innovar, gente joven, y darles una oportunidad de ya decirles cómo va a salir todo el proceso y darles la facilidad de tener ya todo hecho, pues si entre 10 conseguimos que uno lo haga, pues luego a largo plazo irán viendo los resultados y si va bien, pues bueno, es más fácil teniendo un referente. La del trigo sarraceno no es la primera experiencia de innovación en cultivos que el CDR Valdecea ha impulsado. En 2020 concluyó un proyecto de investigación sobre una variedad local de uva, que ha sido utilizada por un grupo de pequeños propietarios de viñedos organizados en torno a una explotación única. Este tipo de experiencias innovadoras exploran alternativas que a medio plazo pueden incentivar la diversificación económica. Lo que pretendemos es eso, que luego la gente pueda emprender y a partir de ahí sacar ofertas de empleo, porque a lo mejor, bueno, empieza una persona trabajando, luego va bien, amplían, entonces bueno, al final creo que buscamos que la gente se asiente aquí, pero con trabajo, que tengan un trabajo y puedan quedarse, porque al final las ciudades las tenemos lejos, tanto Valladolid, León como Palencia, entonces no es una ciudad, es un pueblo de decir me quedo aquí y voy a trabajar. Entonces, bueno, si aquí viniera alguna empresa o algo que diera trabajo a familias, pues sería mucho más fácil. Para aplicar los resultados de investigación a la actividad económica real, el CDR organiza cursos de formación y campañas de información sobre subvenciones y otros asuntos de interés para los agricultores. Los responsables del centro demandan que la administración dé más facilidades a la hora de organizar este tipo de cursos en el medio rural, ya que los requisitos que se exigen en áreas poco pobladas no pueden ser los mismos que los que se piden en las poblaciones grandes. Las instituciones deberían tener más en cuenta la situación real de la zona, que no hay otra.
Sobre todo, ya no solo digamos de cara a nosotros que lo podamos realizar, sino a la gente que está interesada. Tanto la investigación como la labor de asesoría que realizan los centros de desarrollo rural ayudan a la puesta en marcha de diferentes propuestas innovadoras en las pequeñas localidades. Entre sus múltiples funciones está la de ser un enlace entre las posibilidades de innovación y los habitantes de su entorno. For too many days, not enough time to get me away from feeling like I'm misunderstood.